Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 4 de enero, pero no de hoy sino del año 1805, ya que es en un día como hoy cuando Francia y España firman un acuerdo de ayuda militar y naval para invadir Gran Bretaña. Esta alianza se concretaría en hechos puntuales durante las batallas de Cabo de Finisterre y Trafalgar en julio y octubre del mismo año respectivamente, en las cuales los ingleses destruirían buena parte de la flota franco-española. Si bien tras estas derrotas Napoleón se daría cuenta que no era capaz de derrotar a Inglaterra en mar, lo cierto es que Inglaterra tampoco era capaz de derrotar a Francia en tierra, dejando las cosas en un cierto equilibrio o empate técnico. Eso hasta que, en parte por ambición y también por su odio a las coronas borbónicas, que Napoleón tiene la genial idea de invadir a su antiguo aliado España, el cual, junto con su idea de invadir Rusia, son los dos grandes errores que años más tarde le costarán la corona de su imperio. Avanzamos desde entonces hasta el año 1954 en Memphis, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando Elvis Presley coloca por primera vez sus pies en el estudio de Sun Records para grabar su primer disco, el cual será publicado en 1956 bajo el nombre de Elvis Presley. Elvis se convirtió rápidamente en uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX. Considerado como el rey del rock and roll, fue también uno de los creadores del rockabilly y en 1973 protagonizó el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite, el Aloha from Hawaii, visto por aproximadamente 1.500 millones de personas. Y por si esto fuera poco, actuó y cantó en 31 películas, recibió 4 premios Grammys y figura en diversos salones de la fama musical en todo el mundo. Sin duda, una leyenda en todas sus letras que inició su carrera en un día como hoy. Avanzamos desde entonces hasta el año 2010 en Dubái, Emiratos Árabes, ya que es también en un día como hoy cuando se inaugura la Torre Burj, la más alta del mundo, con 818 metros de altura y 160 plazas. Este es, por cierto, uno de los pocos rascacielos con uso fundamentalmente residencial. De las 160 plantas habitables que dispone, 108 están destinadas a apartamentos. Será bautizada como Torre Jalifa. Y como dato curioso, su nombre se debe al jeque y presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.